Vida, uno de mis amigos de corrida nos deja a una temprana edad. Su pérdida física, estoy seguro, la sentiremos durante mucho tiempo. Más su compañía estará junto a nosotros con cada pisada que demos en nuestras corridas. Mi corazón para mis amigos, toda la familia Montero, con la pérdida de este amigo mío, Juan Montero. Nuestro más sentido pésame, sin duda alguna. Volviendo en materia, vemos a Evan Vázquez. Hoy, un tema especial aquí en la cabina de transmisión, puesto que su hermano Érico nos acompaña. Va a estar interesante el comentar esta pelea. Tratando uno de ser lo más objetivo, puesto que por un lado la sangre, por otro lado la amistad, la relación del profesor alumno, ya que se enfrentan mi hermano contra mi profesor de academia, pero ya lo habíamos hablado en un inicio, los dos están en la categoría de los 170 y era cuestión de tiempo en que se encontraran de una u otra manera. Bueno, queremos incorporar a nuestro amigo David Fernández. Llegaste para lo mejor. Llegué para lo mejor, pero más vale tarde que nunca. Muchísimas gracias. De verdad, saludos a todas las personas. Estaba en un asunto pues, familiar tremendamente importante que ya habíamos hablado con la producción con anterioridad. Pero aquí estoy. La verdad es que la pelea de Reina fue buenísima. Reina, como siempre, una guerrera para adelante. Pero siempre vienen esas personas que ponen le ponen interés y le ponen reto a la campeona nacional, y creo que pues en adelante Reina demostrará de qué está hecha, va a entrenar durísimo y va a pedir esa revancha contra esa gran peleadora que es Sabrina Mazo. Vamos a esperar esa revancha. Alan, Evan Vázquez siempre bien trabajado, como para todas sus peleas, viene con una buena presentación. Y ¿cómo es esto, Alan? Esta pelea está completamente para cualquier lado, la verdad. Evans es un toro, tiene muy buena pegada, es muy fuerte, está en buen estado físico, viene de ganar el torneo Nogi de CRF. Es un peleador con bastante trayectoria, es uno de los pioneros, al igual que su hermano, al igual que yo, acá en Costa Rica. Y va a pelear con el que también fue su profesor en algún momento, el profesor Sidney Machado. Érico, estamos hablando de Sidney Machado, tu profesor. Y un peleador que en las últimas peleas le ha ido muy bien. Sí, esa pelea, viendo el objetivo, es bastante comprometedora para los dos, porque Sidney viene ganando sus últimas 2-3 peleas de buena manera, una incluso en México. Evan viene, creo que, perder su última pelea en CRF también. Entonces, uno trae el hambre de querer retomar la senda del triunfo y el otro de no perderla. Sí, indudablemente. Sidney tiene escuela, él sabe que en algún punto pudiese afectar psicológicamente ese aspecto de que fue profesor de Evans. Sin embargo, por lo que hablé con Evans, esto no hace mayor detalle. Me parece que Sidney es realmente fuerte, es muy corajudo, tiene muy buen jiu-jitsu. Yo consideraría que la decisión de esta pelea se va a dar en el mantener la pelea de pie de Evans o Sidney llevar al suelo y buscar. Sin embargo, vamos a ver, ya me equivoqué en el resultado pasado, vamos a ver si se cumplen las expectativas de o la pelea arriba o la pelea en el suelo y ver qué ocurre. Sidney es muy fuerte, es un peleador que, si no me equivoco, primeramente peleaba como en 90 kilos o algo así por el estilo, en 84, perdón, y bajaba desde 90, ahora bajó esta categoría de 77, y Evans maneja muy bien los 77 kilos y su corte de peso, como me calculo yo, como 84 kilos, una categoría arriba. Vamos a ver qué nos depara esta pelea. Alan, yo recuerdo la primera pelea de Sidney Machado contra Lucas López allá por el año 2005, fue una pelea muy particular puesto que yo fui el referee. Sidney tenía 2 meses de estar en Costa Rica, estaba pues totalmente en otro mood, y ha pasado muchísimos años desde ese momento. Ha sido muchísima la evolución. Algunas personas me dicen que Sidney Machado
ya está un poco entradito en años. Yo digo que eso es mucha experiencia. Me parece que está para dar un excelente espectáculo. Se le acaba de ver pelear en México, peleó súper bien en México, derrotó un excelente contrincante. Y Evan, como siempre, de esperar pues mucho de él. Sidney Machado tiene bastante corazón, al y igual así que así les traemos la pelea estelar de la noche. Primero queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores: Tiendas Arenas, Gran Casino Escazú, Sport Vibes, Diario Extra, Sport Bar Baviera, Extra TV 42, Tattoo Jeremy Soto Art, Costa Rica Tennis Club, Clínica de Fisioterapia Licenciado Adrián Campos y Radio Urbano. En la esquina azul de Costa Rica, con un peso de 170 libras, un récord de 7 ganadas, 6 perdidas y una empatada de la academia Shido Khan Costa Rica y Roger Coelho BJJ, con 31 años de edad, presentamos a Evan Vázquez. En la esquina roja de Brasil, radicado en Costa Rica, con un peso de 170 libras, un récord de 9 ganadas, 5 perdidas y 0 empatadas de la academia Sidney Machado BJJ, con 37 años de edad, presentamos a Sidney Machado. Pelea pactada a 3 rounds de 5 minutos, presentada por Gran Casino Escazú. ¡Guerreros, a la batalla! Una pelea bastante interesante esta. Siento que va a ser un poco más estático Sidney. Tiene mucha fuerza, muy buena pegada. Y Evans, siento que tiene buen cardio y va a buscar un poco más moverse durante la pelea. Vamos a ver qué nos depara. Comienza el ataque Evans con un recto y una seguidilla de golpes. No logra conectar. Sidney busca el derribe. Vemos ahí una pelea de cuerpo. Domina los dos, uno de los brazos. Sidney intenta derribar. Ahora derriba Evans. Queda dentro de la guardia de Sidney. Sidney domina brazo derecho de Evans. Alan, yo creo que en esta posición en la que han llegado, puede ser estratégico para Sidney Machado. Se deja meter ahí un puntito, ¿verdad? Para los jueces, pero es justo ahí donde Sidney le gusta estar. Esa es su mejor posición, porque su fortaleza está en la sumisión, en el jiu-jitsu brasileño. Entonces véanlo ahí donde trató de buscar la llave de brazo. Mi criterio en este caso, que Evan Vázquez tiene que golpear y puntuar para darle continuidad a la acción que empezó desde arriba. Y el de Sidney Machado, pues buscar también la sumisión desde esa posición en la que está. No sé, ¿qué te parece a vos, Érico? Quieren causar polémica, ¿verdad? Porque ¿cómo me van a preguntar eso a mí ahorita? No sé, ahí se está viendo la pelea, no sé, sentimientos encontrados. Yo sé que eso es un deporte, ellos están compitiendo, no hay sentimientos de por medio. Pero igual, sí, yo creo que Sidney está donde él desea que esté la pelea. Creo que él desea llevarla ahí en el suelo, mantener su guardia activa. Vamos a ver qué tanto considera Parra que él está tratando de buscar la llave y qué tanto Evan decide seguir castigando. Cuando uno está abajo y decide hacer jiu-jitsu en una pelea de MMA, se expone a recibir bastante castigo. Eso es un hecho. Vemos acá donde lo que estuvo buscando Sidney fue escalar, subir los brazos. Ahora muy inteligentemente sale Evan, se pone de pie y comienza a patear. Puedo asegurarles que Evans patea realmente fuerte, y si Sidney no defiende esas patadas, podrían afectarle. Busca ahí una media guardia a Sidney. Y ahora vemos a Evans donde está golpeando la zona media de Sidney Machado. Y vemos que hay ahí como un 50-50, diría yo. Vemos a Evans donde está intentando pasar guardia. Logra pasar guardia a un dominio de lado. Me parece que tiene dominado el brazo derecho de Sidney. Sin embargo, no, estaba buscando una posición de medio lado. Vemos donde otra vez cae en media guardia. No estaban en media guardia. A mí sí me pareció media guardia, Alan. Sin embargo, yo te puedo decir muy objetivamente que
apuesto al striking de Evan, sin menospreciar por supuesto el de Sidney, que también es muy bueno, pero recordemos que Evan también ha tenido una formación en el boxeo, su raíz, el karate Shidokan, de donde él, por donde él comenzó, y un jiu-jitsu espectacular ahora, debajo de Roger Coelho, es muy completo para pelear. También tiene a su favor pues la juventud y que tiene los años. La fortaleza de Sidney Machado en este caso es indiscutiblemente la espuela, el colmillo, como decimos en un buen costarriqueñismo. Y veamos lo que Sidney quiere hacer, la pelea completamente en el suelo. Sidney está en el suelo, él sabe que esa es su fortaleza. Evan también sabe que es la fortaleza de Sidney. Se está metiendo al suelo como debería de meterse, sin arriesgar mucho y buscando siempre la oportunidad de puntuar con golpes principalmente. Sí, me parece muy interesante el juego que está desarrollando Evans. Entra de una manera muy, muy sólida, muy segura a esa media guardia. La intención obviamente no es entrar a media guardia, sino pasar a un control lateral. Sin embargo, mantiene esa posición, trata de salir, golpea, pero Sidney le traba el juego. Sidney lo que está buscando es una sumisión, pero sí está recibiendo un poco de castigo, por lo menos al cuerpo. Sí, por lo menos al cuerpo recibe ahí Sidney. Sin embargo, pues creo que estratégicamente uno nunca sabe lo que el peleador tiene oculto y es indiscutiblemente donde él quiere estar. Y bueno, se está desarrollando este primer round de la pelea estelar entre Evans Vázquez y Sidney Machado. Una pelea marcadísima por estilos, compañeros. Vemos donde ya dictaron los 10 segundos finales del round y paran la pelea. Yo me inclinaría que este round lo ganó el hermano de Érico. Érico. Bueno. Yo creo que sí, creo que a pesar de que Sidney lleva la pelea al suelo, creo que arriesgando, buscando donde él se siente más cómodo, sí recibe más castigo. Y creo que la media guardia en una pelea de artes marciales mixtas le permite a usted controlar y al mismo tiempo estar dando golpes y puntuando, y al mismo tiempo usted no está arriesgando realmente nada. Entonces habría que ver qué tan eficiente es la esquina de Sidney y decirle de qué manera puede variar eso. Creo también que Sidney está jugando con el hecho de que Parra le está permitiendo quedarse ahí, porque hemos visto que en las peleas anteriores los han levantado de una manera más rápida, ¿verdad? Sí, sin embargo, yo ahí puedo hacer hincapié, puedo meter en mi comentario, y si veo que sí ha habido actividad por parte de ambos. Sidney ha intentado escalar y pasar de una postura no solo defensiva, sino más bien ahí constante en el ataque. Está por arrancar el segundo round de esta pelea estelar, y bueno, vamos a ver si la esquina de Sidney Machado le dio alguna instrucción a diferencia del primer round. Vemos una buena patada de Evan Vázquez de pierna derecha a Sidney Machado y un buen recto de Sidney a la cara de Evans. Vemos ahora donde entra en una guillotina Evans. No sé si está encajada, me parece que no está completamente. Pareciera que sí, pero están muy sudados, creo. Y creo que creo que liberó ya el codo. Evan se dio cuenta de eso, sostuvo la pelea, ahora intenta pasar la guardia, cambia la postura. Ahora me parece que está dominando el cuello de Sidney. Desde acá no puedo ver bien y veo que está tratando de hacer una guillotina de montada. No logro ver bien desde acá qué es lo que tiene. Sidney defiende, sabe que no tiene que impedir. Ah, sí, correcto. No tiene que permitirle a Evans que pase la guardia. Sidney busca, hace el cambio, vuelve a buscar la guillotina. Evans vuelve a salir, se pone de pie, empuja la cara de Sidney.
golpea con mano izquierda, golpea con codo izquierdo ahora, y Sydney busca una sumisión, ahora está buscando un leg lock. Eso siempre he creído que es una de las fortalezas de Sydney, buscar las llaves de pie, pero en esta postura se puede arriesgar a recibir bastante castigo. Logra salirse Evans de la llave, del intento de llave, perdón. Vuelve a entrar en media guardia de Sydney y continúa el juego de golpes y pasaje de guardia. Pareciera que la tónica de la pelea va a ser esta, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. ¿Qué tan positivo es el sacrificio que está haciendo Sydney de aguantar y aún así recibir ese castigo? O sea, puede traerle algo bueno. Yo creo que está arriesgando por la finalización. El problema es que sudados y conforme la pelea se vaya haciendo más añeja, eso va a costar un poco más. Sí, va a costar un poco más, y además está puntuando constantemente Evan cuando está golpeando. Por ejemplo, ahí puntúa. Sí, puede ser tirar, está puntuando. Entonces eso, esa intención de terminar el combate o esa intención de minar al contrincante hace que la balanza de los jueces se incline a favor del que ha demostrado más esta intención. Hoy en día es esto muy tomado en cuenta, esas acciones en el suelo son tomadas muy en cuenta, y el competidor que sabe que su fuerte puede ser golpear toma provecho de esta acción, como lo está haciendo Evan en este caso. Inteligentemente aquí vemos que Evans no está tirándole golpes a Sydney a la cara, sino al cuerpo. Empuja con el peso de su cuerpo y golpea al estómago de Sydney para ir afectando poco a poco. Sydney está arriesgando en buscar solo jiu-jitsu. Si hubiera sido al inicio del round, o más bien al principio del primer round, que estuvieron manejando este juego de jiu-jitsu, yo me hubiese inclinado que por no estar tan sudados hubiese sido ventajoso. Ya Evans vio que Sydney no lo ha sometido y que no lo sometió, no se sintió mayormente preocupado. Y al estar sudados ya sabe que sí es un poco más difícil de que le pegue una llave, y ahí va a ir atacando. Muy buena escalada por parte de Sydney. Sin embargo, vemos que Evans busca la jaula, ahora le cambia la postura a Sydney y cambian. Sydney intenta buscar un triángulo, Evans se sale, vuelve a meterse dentro de la guardia. Y me parece que una de las cosas que debería hacer Evans acá es salirse y buscar el juego de pie. Sydney está buscando definitivamente la sumisión, golpea con su codo izquierdo la cabeza de Evans. Evans golpea el tronco ahora con codo derecho. Me parece que en esta pelea logra pegar una buena mano derecha, un buen martillo, golpea el pecho. Sydney muy inteligentemente domina las manos de Evans, lo agarra de las muñecas, golpea a Evans el tronco de Sydney, y pareciera que esta va a ser la tónica. Busca Sydney un movimiento ahí, no sé, pasando a triángulo o viendo a ver qué sucedía con una patada. No sé si lo que buscaba era patear o intentar buscar la postura para un triángulo, no sé. Muy probablemente cualquiera de las dos, la que se presente. Una patada desde ese ángulo, cuando usted está entrando y se recibe la patada, si lo golpea de la manera adecuada, casi que puede ser un knockout. Y si usted, con lo resbaloso que está, sigue hacia adentro, va a caer en un triángulo fijo. Pero yo creo que la esquina tiene que ver cómo varía esto, porque otro round exactamente igual, el primero y el segundo, va a perder la pelea. A eso es lo que iba. Tiene que salir de esa zona de confort, si podríamos decirlo de alguna manera, Sydney Machado. Ahora tiene que arriesgar. Sí, ahora tiene que cambiar definitivamente ese juego. El que no arriesga, no gana. Ya vio Evans de que Sydney le va a buscar ese juego. Si Sydney no entra a noquear, yo consideraría que si se van a decisión de los jueces, esta vez, sin temor a equivocarme, sí, sí, ganaría Evans, porque lleva dos rounds ganados. Hubieron de Rives y hubo una mayor posición de ataque por parte de Evans. Vamos a ver qué nos depara este tercer round y cómo se desarrolla la pelea.
Dice uno de los grandes conocedores de las artes marciales mixtas en Costa Rica, Moisés Garay, que cuando un peleador se está viendo en problemas, tiende a volver a sus raíces o a su origen. En este caso, pues el origen de Sydney es indudablemente el jiu-jitsu brasileño y se ha visto pues una leve mejoría de lo que nos propone Evan en el combate. Sydney tiene mucha espuela, es un gran peleador y vamos a ver lo que nos va a proponer en este tercer round. Vimos donde Sydney intentó el derribe y muy inteligentemente Evans y con muy buena técnica detiene ese tackle a la mejor manera del wrestling. Sé que le ha estado apostando bastante al wrestling para esta pelea. Vemos donde Sydney está buscando un single leg, sostiene Evans y cambian de posición nuevamente, caen en el suelo y vemos la tónica del primer y segundo round. Vamos. Vemos ahí la batalla de piernas para salir, muy controlados ambos, ya tienen asegurada la postura con su parte superior del tronco, con su tren superior, y ahora están logrando salir. Me parece que Evans ya logró pasar, salir de la guardia, está buscando un dominio lateral. Recordemos que Evans es cinturón café de Roger Coelho y confía bastante en su jiu-jitsu, viene de ganar este torneo de no-gi. Y eso le da bastante tiempo de competitividad y confianza. También correcto. Yo creo que Evan está haciendo algo bastante inteligente, que no está entrando en el juego de querer finalizar a Sydney, sino simplemente de mantener las posiciones para poder seguir puntuando en el juego que Sydney está planteando. Me encantó ese cambio que hizo Sydney, nunca se echó para atrás, continúa buscándolo y cambió completamente, se arqueó su cuerpo, intentó revertir la postura y regularmente lo que se hace es buscar robar espalda, pero en este caso no lo consiguió. Evan sabía lo que venía, estaban sudados, sujetó su cabeza y volvió a caer en la posición inicial que hemos estado viendo. Ahora vemos donde Evan se está atacando, busca un triángulo al cuerpo para sostener como base. Con su rodilla derecha Evan sostiene la cadera de Sydney bloquea cualquier intento de montada por parte de Evans con su pierna derecha, poniéndola en esa posición como de cuatro de pie. Vemos ese control lateral. Está buscando una posición de crucifijo desde hace rato, como para tener todo el peso sobre la cabeza de Sydney y poder seguir infringiendo golpes. Vemos muy inteligente Sydney, que le tiene amarrado los pies. Ahora Evans, que lo considero que es uno de los peleadores más completos que tiene Costa Rica, es bueno arriba, bueno abajo, está depositando su fe y su confianza en el jiu-jitsu. Ahora lo hizo en su flexibilidad, salió de muy buena manera del aprisionamiento de las piernas que le tenía Sydney. Ahora está buscando un 100 kilos, pero veo que Sydney defiende con su mano derecha el tronco de Evans. Evans va a buscar dominar el brazo derecho de Sydney para cambiar. Sydney intenta buscar los cuatro puntos y amarrar la pierna derecha, está muy confiado. Me parece que la pelea va a continuar en la misma tónica del primer y segundo round. Incluso le dice, aquí le dice, se escucha la esquina de Evan Vázquez, que no se meta dentro de la media guardia, o sea, no se meta entre las piernas de Sydney. Esa es la mejor arma que tiene Sydney en ese momento. O sea, vemos acá ese control lateral que nos comentabas, Alan. Ya casi un norte-sur. Hoy vuelve el control lateral. Está con ese control lateral Evan, dominando el combate. En ese control lateral le da a él la posibilidad de meter muchísimos golpes y además es incomodísimo para el competidor que se encuentra debajo para poder escapar de ahí. Evan tiene un muy buen peso en el sentido de lo que se le llama en el argot del submission, tiene un muy buen peso. Ojo ahí esa llave de piernas de Sydney Machado, cuidado. Vemos el amague, vemos a Sydney donde anda buscando la llave de pierna. Creo que tiene mayor posibilidad que Evans, que está buscando quedar como en un 50-50, 50% de probabilidades. 10 segundos. Ahora vemos donde Sydney está golpeando a Evans, quedan 10 segundos. Sí, Evans, me inclinaría
sin temor a equivocarme, a que Evans ganó la pelea. Controló, dominó, golpeó. Muy, muy, muy inteligente a la hora de pelear Evans. Y Sydney. Y Sydney murió con lo de él. Murió con su jiu-jitsu, tenía razón David con su refrán. Bueno, con el refrán de buscar el origen. Érico. Sí, yo creo que durante los tres rounds no cambió el esquema en el que iba a pelear y sobre eso se mantuvo y no le dio el triunfo. O sea, Evan capitalizó mejor la posición, golpeó más. En varias oportunidades Sydney tuvo para tratar la finalización, pero no se le dio. Y creo que la esquina de Evan fue bastante inteligente al decirle que no cayera en el juego de querer finalizarlo. Simplemente controlarlo y seguirlo golpeando, punteando, y creo que eso es lo que se dio. Bueno, vamos a esperar nada más la decisión de los jueces para saber quién es el ganador de esta pelea. Me gustó mucho la pelea, una pelea muy inteligente. Buena temática que mostraron ambos peleadores, sin embargo, considero que el estilo, la estrategia que había planeado Evans se resultó más. Dominó, controló y comenzó a golpear y con eso punteó. Interesante, tal vez usted explicarlo allá en casa. Bueno, escuchemos antes el veredicto de los jueces. Ganador por decisión unánime, esquina azul, Eva Vázquez. Evan, felicidades. Un gran combate contra un antiguo maestro, Sydney Machado, un gran peleador. La estrategia contra Sydney indiscutiblemente era contrarrestar ese suelo. Más o menos. En realidad tenía un plan de toda la pelea y se iba dividiendo por rounds. Pero sabía que Sydney tiene muy fuerte el trabajo de piso y confía mucho en eso. Y él creía que yo iba a salir a pelear en el otro juego. Y he trabajado con el compañero mío cubano, el wrestling, con Roger Coelho, el mejor jiu-jitsu del país. Y con Marito, lo que es striking. Entonces tenía todas las áreas cubiertas. Y en el primer round me di cuenta que... Respeto a mi profesor, sigue siendo mi profesor. Hasta el hecho de haber peleado conmigo me dio una gran lección y yo aprendí un montón. Muy pocas personas experimentan esa oportunidad de pelear contra tu antiguo profesor y bueno, me llevé la victoria. Una victoria muy merecida, Evan, de verdad. Muchísimas felicidades, Evan Vázquez.